Hola, Antonio. Hola, Inara. Buenos días. ¿Qué tal? Yo de maravilla. ¿Y tú? Pues, hombre, con todo esto que me he encontrado en la mesa, ¿qué te voy a decir? En la gloria. Y perdona por lo que te he hecho esperar. ¿Esperar? Ya ves tú, todavía estoy digestionando la cena que me pusiste ayer de recibimiento. Que va, ha sido poquito. Ya, poquito. Lo que va que tú eres de poco comer, por eso mantienes ese tipito. Luego los vascos éramos los abundantes. Vaya con Galicia. Bueno. ¿Eh? Los gallegos y los vascos tienen muchas cosas en común. Te digo una cosa, menos mal que me he traído la bici y voy a pedalear, porque si no voy a salir rodando de Galicia, pero no por pedalear, ¿sabes? Pero para eso estás en un hotel de naturaleza, ¿no? Ya te digo que sí. ¿Qué me has traído? Cuéntame cosas, porque pues veo más copas que gente en esta mesa y esto pinta muy bien siempre. Primero ¿eh? Te hemos puesto una tablita, por lo que veo, de quesos gallegos variados, con unas nueces de aquí de la finca. Vale. Un requeixo y miel de aquí de las nieves y un poquito de membrillo hecho con frutos de la finca, ecológicos. Pues yo, si te parece, podemos ir dándole cuenta buena a esto mientras me vas contando cosas. Ante todo, tengo que agradecerte muchísimo que hayas pedido una copa de tinto Rías Baixas. ¿Sí? Porque, ¿por qué? A ver. Porque los vinos Rías Baixas, digamos que son famosos por el albariño y por los blancos, ahora otros monovarietales. Claro. Y por el condado blanco. O sea que tú me vas sirviendo los vinos y tenemos el queso aquí de fondo para darle también el sabor. ¿Te parece? Y vas comiendo y disfrutamos de una buena compañía, sobre todo yo. No, sobre todo yo, que he venido aquí a invadirte tu casa y eso es lo que te quiero preguntar mientras me abres el vinito. Vale, entonces. Porque yo lo que he encontrado por aquí al entrar no es solo un hotel, es también una bodega y ahora veo el significado. Cuéntame, pues bueno. ¿Qué vínculo hay entre estas viñas y este hotel? El Hotel de Naturaleza Nande ha sido construido y este proyecto se está ejecutando para que Señorío de Rubiós, digamos que sea una bodega que pueda hacer un enoturismo de muchísima altura. Wow. Que tenga parte de bodega, que pueda hacer visitas guiadas. Mira qué bien huele. Uy, a ver. Madre mía. Que tenga un alojamiento de una altura, un 4 estrellas, y luego que pueda ofrecer toda la gastronomía de la zona y mucha naturaleza. Una finca de 42.000 metros donde la gente pueda hacer deporte, pueda disfrutar, pueda caminar, pueda estar en la piscina, sí, pueda charlar. Las puestas de sol de Nande son algo impresionante. Lo comprobé ayer. Sí. Me alegro mucho. Que el enclave es increíble. Yo creo que he elegido bien. ¿Por qué este sitio? Cuéntame. Estamos en medio del monte, no nos equivoquemos, pero muy bien comunicados. A mitad de camino entre Orense y Vigo, cerquita de la autovía. A 3 kilómetros de Portugal, pegaditos al río Miño. O sea, yo creo que, a pesar de estar en medio del monte y tener la naturaleza que tenemos y la finca estar declarada en ecológico, creo que también estamos bien situados. De hecho, nosotros tenemos alojados que eligen este hotel en vez de meterse en Vigo, en Pontevedra, en el polígono industrial da Granxa o en el parque tecnológico de Vigo. Prefieren llegar, ponerse a trabajar en el hotel, disfrutar, hacer deporte y luego levantarse temprano, hacer un buen desayuno y marchar a su destino a las reuniones. Pues ya estoy al lío otra vez pedaleando. Que el coche está muy bien para acercarte en estas distancias tan largas de estos caminos de Sefarad, pero lo mío es pedalear. Aunque cueste un poquito más, pero queda mucha felicidad. Y nada, al lío. Que acabo de instalarme en el precioso Hotel Nande. Ahí he dejado las cositas y la furgo y mi asistencia. Y me voy a pedalear. Y me voy para Tui.
y su judería. Tengo ganas de conocerla. Segundo conjunto histórico de Galicia, en importancia después de Santiago de Compostela. Ojo, cuidado, ¿a dónde vamos? Y siempre a las orillas del río Miño, el padre de los ríos gallegos y la frontera natural con Portugal. Además, Tui es la entrada del Camino de Santiago de Portugal, el portugués. Así que, pues nada, que se va a respirar mucha cultura y mucho de todo. Ah, y voy a pasar por la Puerta de la Inquisición. Ainara, pórtate bien, que al final acabas en la hoguera, porque ahí era donde los ajusticiaban. Así que, cuidadito. Y era lo que testimoniaba la reconversión o incluso la ocultación del origen judío de sus habitantes. Así que, pues nada, que aquí me voy con mi llave a ver si me abre las puertas de esas casas y de un montón de historias, ¿vale? ¡Vamos para allá! Espero superar la Inquisición y no caer en la hoguera. ¡Manuel! ¡Hola, Ainara! ¿Qué tal? Hombre, Ainara. Hola, Manuel. ¿Qué tal? Bienvenida. ¡Un abrazo! ¿Qué te parece todo esto? ¡Wow! ¡Qué bonita! Mi pueblo, mi río. ¿Qué te parece? Me encanta la perspectiva desde aquí abajo, del Miño, cómo cambia cuando vienes en bici. Es diferente. ¡Wow! Sí. Y cuando estemos encima del kayak, aún va a ser mejor. ¡Ah, que ya me tienes lío preparado! Te tengo lío. Vamos a disfrutar del río, pero desde el kayak. De una forma, la mejor forma para disfrutar de nuestro río. ¿Vale? ¡Qué maravilla! Oye, yo quiero saber una cosa que venía ahí pensando ahora cuando venía pedaleando por aquí. El día que te llamé me dices, estoy aquí en mi capela románica. Y digo, ¿pero este señor que es el dueño de Tui o qué? A ver, cuéntamelo. No, ten en cuenta que aquí en Tui todo es muy antiguo. Vale. Y todas las casas de la zona vieja son muy antiguas. Y yo vivo en la zona vieja y mi casa es una de ellas. Tengo la suerte de vivir en este casco histórico tan bonito y tan importante. Ya lo creo que sí lo es. ¿Y qué es una capela para los que venimos de fuera y de lejos? Una capilla, una antigua capilla que había, muy pequeñita y bueno, ahora quedó por a través de herencia familiar, me quedó a mí y soy súper feliz ahí. ¿Y la has reconvertido en tu hogar? Exacto, el mío y el de mi familia. Qué bonito, ¿no? Sí, precioso. Formar parte tanto de la historia de Tui. Sí, después, de hecho, vamos a pasar y te la voy a enseñar. Uy, vas a ver qué bonita es. Espero que la tengas bien limpia. Está preciosa. Sabía que venías tú y ya me dediqué a limpiarla. A limpiar. La puerta es lo más bonito, ya lo verás. Ajá. ¿Y qué tiene de especial para ti vivir en un sitio así? Hombre, tiene especial muchísimas cosas. La historia, bueno, el entorno ya, ¿qué quieres que te diga? Sí. Estamos aquí en el río Miño con dos países y dos culturas diferentes. Para mí es una zona, aparte de eso, que es preciosa. Mira, Valencia allí al fondo, es un sitio precioso. Tui es precioso. Es historia, es cultura, es naturaleza. Tienes todo aquí. Eres buen embajador, ¿eh? Bueno, espero. Intento serlo y espero ya serlo. Lo creo. ¿Y esta es tu oficina? Sí. Está. Wow. Por suerte es mi oficina. ¡Qué suerte! Parte de ella, porque es inmensa. Es inmensa, son muchos kilómetros de río y yo disfruto de todos ellos. Aparte de los afluentes que tiene el Miño. Claro. Porque, como ya sabes, este es el pai de todos esos ríos de Galicia. Sí. Y entonces todos los afluentes que tiene al lado también son dignos de navegar. Y tú eres un cuidador de este río, ¿no? Hombre, desde luego. ¿Cuál es tu trabajo aquí? Cuéntame. Pues yo, mira, me dedico precisamente a eso, al turismo activo y al tema de los kayaks, a que la gente practique el kayak en este entorno. No solo en el Miño, también en el río Tamuxe, que es el último afluente español que tiene el Miño, que es precioso también. ¿Que así se llama? Así se llama mi empresa, Tamuxe Kayak, en honor a ese pequeñito río que tenemos justo en la desembocadura. Ajá, qué bonito. Oye, ¿viene mucha gente aquí a hacer deporte náutico? Es un río que tiene unas condiciones excepcionales para todos los deportes náuticos. Ya no te digo solo el esquí, el remo, como ves ese chico ahí en un bote remando, sino que hay el tema esquí, wakeboard. Bueno, puedes practicar todo el tipo de deportes náuticos, se pueden practicar aquí, incluso la vela. Qué bien. Oye, pues no perdamos más el tiempo, ¿no? Vamos allá. A la guapatos. Te va a encantar. Venga, vamos. Venga. Échate para atrás. Así apóyate al respaldo. Ahí, ahí. Muy bien.
Vamos allá, ¿estás lista? Por supuesto. Venga, vamos a disfrutar un poquito del niño. Yeah, ¡qué maravilla! Pues tiramos recto hacia Portugal, conquistamos Portugal. Me parece ideal. Venga, vamos hacia Portugal. Vamos. Mira, fíjate lo que tenemos allí, ¿vale? Sí. Sitúate. ¿Eso qué es? Eso es Valença. Estamos ahora mismo en el medio, no pertenecemos ni a España ni a Portugal. Qué bonito es no pertenecer a nada. A nada, y ser ciudadano del mundo. Del mundo, y eso, exacto. Y eso vosotros que estáis a quitar en la frontera, yo creo que lo notaréis más. A mí sabes lo que más me gusta. A ver. El silencio. También. Es como más puedes disfrutar de todo. Las aves que hay aquí, las puedes escuchar con el kayak. Si no vas con el kayak, no escuchas nada. Con el motor, un barco es imposible. Y a veces te quedas así, sin remar, y disfrutar de esta panorámica. Y dejarte llevar. Sí. Y entonces disfrutas de los pájaros, del sonido de los pájaros, y las olitas dando golpecitos en el kayak. En el kayak. Eso me encanta. Te duerme. Eso es para, te puedes quedar dormido en el kayak. Hola, Suso. Hola, Isabel. ¿Qué tal? Muy bien. Encantada. Claro. ¿Cómo estás? Bien. ¿Te he interrumpido la lectura? Sí, de mi libro, Judíos Conversos, Inquisición en Tui. Uy, esto me interesa, ¿eh? Sí. Por eso había quedado contigo. Sí, y además aquí hice la Oliveira, la antigua Oliveira, que era realmente el barrio donde se asentaron los judíos en Tui. Hoy vemos el convento de las Clarisas, pero hay que hacer un ejercicio de imaginación y reconstruir las casas que estaban aquí en el centro, entre dos calles, con la sinagoga, con su mikvé, con todos los elementos propios de esa comunidad que se va a asentar a partir del siglo XIII en la ciudad. Tui era una de las comunidades judías más importantes de la península ibérica, ¿verdad? ¿He leído? No tanto, pero sí que a nivel transfronterizo sí que va a tener un peso especial ahí en ese sentido. El protagonismo que va a tener la frontera del Miño a partir del siglo XII, pues va a tener ahí un poco Tui como puente de comunicación y sobre todo se va a ver, curiosamente, no tanto en la Edad Media como a partir de la Edad Moderna, a partir de la expulsión, con la llegada de muchas familias cristiano-nuevas, de origen judío, portuguesas hasta Tui. Tui va a ser un puente de comunicación y por eso luego te voy a enseñar a ver algo tan importante como son los sanbenitos. Oye, ¿qué te parece si me llevas a descubrirlo? Sí, vamos a ir a ver, hay diferentes puntos de interés. Callejamos un poco por Tui. Exacto. Venga, vamos. Suso, vaya joya arquitectónica que tenéis aquí escondida en Tui, ¿eh? Sí, es el mayor claustro medieval conservado en Galicia. Incluso ni siquiera los monasterios gallegos, que siempre han tenido fama de ser poderosos, han conservado claustros medievales tan grandes. En el barroco sí, que han desarrollado espacios mucho más amplios, pero eso nos da idea un poco la peculiaridad que tiene este claustro. La importancia, ¿no? Y el porqué, algo que te hablaba de la menorá, un poco la relación que tiene entre un espacio que era costoso, es un espacio arquitectónico ahí de poder importante, y el por qué aparece ese elemento que tiene una implicación total y absoluta con la comunidad judía. Obvio. Que realmente está relacionada además con lo que tiene alrededor. Está frente a la sala capitular, que realmente es ese espacio de poder donde se reunía el cabildo y el obispo, donde decidían y gobernaban la ciudad. Y realmente todos los señoríos que acumulaban, pues eso no es ni una posición casual ni nada. Ahí la tienes precisamente. Esto es. Exacto. Ves los candelabros de siete brazos y donde siempre va a estar relacionada con lo judío. Claro. Sea cual sea la interpretación que tenemos. Sobre la misma siempre va a estar relacionado con esa comunidad y la datación. ¿Y tú qué sientes cuando te pones delante de todas estas marcas? Es como quiero saberlo todas las historias que me cuentan.
Sí, porque realmente cada una nos va a contar historias diferentes. En este claustro vemos precisamente marcas de canteros, vemos que son diferentes las marcas gremiales, cómo esas asociaciones de grupos artesanales pues se unen, participan en la ciudad, son muy importantes además, o incluso cómo vemos la diferencia. Una cosa es la convivencia medieval, entre comillas, siempre hay que tener cuidado ahí en hablar de una tolerancia muy general. Claro. Sí, se toleraban, se equilibraban, pero claro, vemos luego lo que pasa a partir de 1492. Uh-huh. Y intuyes un ejemplo. Sí. Ha conservado los sanbenitos inquisitoriales en esta catedral y, por lo tanto, y en parte incluso un hecho tan extraordinario como que los sanbenitos en la catedral de Tuy han estado expuestos hasta principios del siglo XX. Quiero que me cuentes esta historia, claro, porque, claro, lo que ha perdurado es el nombre. Te cuelgo el San Benito, a ti, Suso. Exacto. Entonces, ¿por qué? ¿De dónde viene esto? Ha sido tan poderoso ese castigo que en nuestro vocabulario se ha mantenido. Se ha mantenido con el paso del tiempo. Colgar el San Benito a alguien, cerca de algo como una humillación pública, el tirar de la manta es lo mismo, ¿también? Es el San Benito, con los nombres. ¿De dónde viene? Veces, cuéntame. Precisamente en muchas de las iglesias catedrales era tal número, el número de castigados, de penitenciados por la Inquisición. Judíos, al final, también. Judíos, herejes en general, es un poco lo que perseguía la Inquisición. Pues bien, tener los individuales, los sanbenitos, que es el saco bendito, de ahí viene el nombre, colgados, era complicado, no tenías pared para tanto. Entonces lo que hacían era colocar los nombres en telas, en sábanas, literalmente. Y claro, pasaba el tiempo, esa tela colgada se arrugaba, se llenaba de polvo, y entonces a los que querían acusar, oye, tú no puedes acceder a tal cargo por los estatutos de limpieza de sangre... ¿Como los antecedentes policiales? Claro, tira de la manta, tira, claro, para que se vea bien esos nombres. Obligada de haber pasado la frontera con Portugal sin tener que hacer aduanas ni controles. ¡Qué maravilla el espacio Schengen! Me encanta. Pues aquí estoy pedaleando. He pasado Valencia. Ahora voy a llegar a un pueblo que se llama La Pela, una incursión lusitana. Y nada, me he cogido la Eurovelo. Esto es una red de rutas por Europa, como su nombre indica, claro. Y aquí precisamente empieza la primera ruta, que se llama la de la costa atlántica. 11.000 kilómetros tiene el tema. Luego vas y te quejas de las etapas del tour. Y mañana, masajito a la noche y mañana otra etapa. Vaya día intenso, ¿eh? Y bonito, y encima con sol. ¿Qué más se le puede pedir a la vida que una bicicleta que te lleva pedaleando a sitios tan maravillosos, rodeada de viñedos y de vides? Pedaleando la vida, amigos, amigas, lo más bonito del mundo. ¡Buenos días desde la terra galega! ¡Qué bien se está aquí! ¡Qué bien se come aquí! ¡Qué paisajes tan bonitos que tiene Galicia! ¡Calidade! Bueno, me voy a Rivadavia, una de las juderías mejor conservadas de España. Eso lo tengo que ver yo con mis ojos. Y tierra de vinos. Esto también suena muy bien, ¿eh? El Ribeiro es protagonista aquí. Y además voy a pasar a Portugal, otra vez. Porque aquí, pues están tan conectados esta tierra con la frontera de Portugal que es casi inevitable. Y eso,
pues me hace reflexionar mucho de que las fronteras son líneas. Chicos, chicas, que creamos los seres humanos para, no sé, para separar. Miguel, ¿por qué me has citado en este lugar? Bueno, porque este es uno de los elementos arquitectónicos más representativos de Rivadavia, el que más se ve, por lo menos, que es el Castillo de los Sarmientos, ¿no? Las ruinas, que hoy son unas ruinas. Aquí estuvo viviendo durante, a partir de 1375, el conde Pedro Ruiz de Sarmiento, que era adelantado mayor del reino. No se iba a terminar la fortaleza totalmente, sí la parte amurallada, que engloba a todo el casco histórico, y dentro es donde está la judería. La judería que bueno, se conserva perfectamente. Es uno de los cascos históricos más conservados de Galicia. De hecho, se les llama la pequeña Santiago de Compostela, Rivadavia. Es pequeñita, pero sus calles empedradas, con sus arcos, con sus zonas monumentales, pues invita al paseo, invita a la relajación. Es una zona preciosa que conocerás, y nada, pues nos deja esa impronta del pasado medieval de Rivadavia. La gente que viene aquí a Rivadavia, entre el castillo, el casco histórico, la muralla, todo, pues se sumerge en ese pasado. ¿Y la judería? Y la judería que ocupa una parte muy importante dentro del casco histórico. De hecho, como bien sabes, Rivadavia está catalogada como una villa dentro de la ruta sefarad muy importante. Miguel, ¿cuál es tu relación con la Festa de Astoria? Bueno, soy un voluntario más de la Festa de Historia. Me toca ser presidente, porque hay que elegir un presidente por temas burocráticos y jurídicos, ¿no?, de la asociación. Pero bueno, somos uno más de los 300 voluntarios que cada año ponen en marcha un festejo, una recreación histórica de Rivadavia en estas, bueno, en este castillo, en estas ruinas, en el casco histórico. Hacen que Rivadavia viaje en el tiempo y se traslade a la Edad Media de una forma espectacular, ¿no? O sea, llevamos desde el año 1989 poniendo en marcha este evento, y cada año pues va más, tiene más visitantes, muy buenas críticas, y bueno, todo eso gracias a eso, lo que te he comentado yo antes, que se hace por los voluntarios de Rivadavia. Claro, ¿y en qué consiste? Pues es una recreación de la Edad Media de Rivadavia, ¿no? Rivadavia tuvo una Edad Media esplendorosa, y lo que hacemos es un poco pues trasladar a esta época aquellos pasajes de la historia, ¿no? Y lo que hacemos es un poco también pues poner en valor esa presencia de los judíos. Hacemos una boda judía, se hace una obra de teatro también que es de un judío converso que denunció a muchos vecinos ante el Tribunal de Santa Inquisición. Bueno, la parte lúdica, la parte festiva, la parte trágica también, todo eso se representa en la Festa de Historia. ¿Y cómo es esa boda judía, ese momento que recreáis? Bueno, a ver, se hace por el Centro de Estudios Medievales, que está dentro de la Asociación de la Coordinadora de la Festa de Historia, y pues el rito, se utiliza el rito sefardí, que se utilizaba en la época medieval, y nada, el novio va a buscar a la novia a casa, pues se hace todo con un rabino, hacen un recorrido por toda la judería, por el casco histórico, y al final pues se hace una boda como se hacía en aquella época, ¿no? Lo más importante de la Festa de Historia es que el día que desaparezca donde soy yo presidente, puede ser que no haya relevos o que no haya gente que quiera asumir la responsabilidad de llevar a cabo el evento, se hará de todas las maneras. Es decir, si desaparece la coordinadora de la Festa de Historia, de forma espontánea, estoy seguro que el último sábado de agosto la gente decorará sus balcones, se vestirá de época y saldrá a pasar un día inolvidable. Qué bonito. Y todo eso habla del esplendor que había en estas calles hace tiempo, ¿no? En un pasado lejano, ¿no? Un pasado, de hecho, Rivadavia es la capital del Ribeiro, tiene mucha importancia por eso. Los judíos es una comunidad que gracias a ellos este Rivadavia en la Edad Media fue muy importante. Fueron los que empezaron a comercializar el vino del Ribeiro. Ayudaron a la riqueza de este lugar, ¿verdad? En el 1172 Fernando II pues le concede el fuero a Rivadavia, es cuando pues ahí eclosiona un poco el tema del
del comercio del vino, y un factor importantísimo es la presencia de los judíos en Rivadavia, que fueron los que, por tradición y porque ya lo llevan pues en su, dentro, en su, ¿no?, en su ADN, sí, claro, pues ayudaron a comercializar y exportar el vino del Ribero y darle la importancia que hoy sigue teniendo. Y engrandecieron este lugar tan bonito como es Rivadavia. Sí. Oye, el tema es que me estás hablando del vino y se me está abriendo el paladar, me está dando envidia, ¿eh? El vino es algo importantísimo aquí. Entonces, aquí, de hecho, tenemos una ruta del vino maravillosa que puedes... ¿Ah, pues, sí? Sí, lo puedes hacer en bicicleta, a pie, ando como quieras. ¡Uy! Y tenemos un museo del vino, que es el Museo del Vino de Galicia, en la localidad de San Andrés, que es dentro del Ayuntamiento de Rivadavia, que te recomiendo que vayas y ahí pruebes el vino del Ribeiro, o vayas a una bodega, o disfrutes de eso. De hecho, te voy a invitar. ¡Qué bien! ¿Y tú crees que en el bidón de la bici lo puedo meter ahí como hidratación? Sí, hombre. Bebida sí, isotónica. Isotónica total. Oye, pues vamos a ello, ¿no? Pegas una a pedalear, eso es. Muy bien. Caixo, Juan, ser modus. Hola, buenas tardes, ¿eh? Ven a ti. Qué bonita es la multiculturalidad española, ¿eh? Es lo mejor, creo, que lo que tenemos, la variedad. La variedad es riqueza. Ya lo creo que sí. Y además permite que dentro de las diferencias nos identifiquemos unos con otros. Y entre toda esa riqueza tenemos esta maravilla de vino que he venido hasta aquí deshidratadísima, andando en bici, porque aquí el vino te lo ganas de verdad con todas las colinas y las subidas que hay. He dicho, allí que me voy a beber un buen Ribeiro con Juan. Sí, y aparte que es muy interesante lo que acabas de decir de la hidratación. Sabes que en todo esa riqueza que tenemos en Galicia y transversal y que se llama el Camino de Santiago, uh-huh, los peregrinos, el vino tenía una función fundamental precisamente de hidratación de los peregrinos. No me extraña. Y entrando en los límites de Galicia era Ribeiro. No me extraña, pues yo creo que no vamos a perder más el tiempo y voy a dejarte que me llenes las copas. Pues ¿verdad? Venga, pues verás, además está fresquito, está en su temperatura idónea y verás qué cantidad de aromas, qué cantidad de sensaciones hay en esta copa. Con ese color amarillo tan especial que tiene el Ribeiro, sí, ¿qué tiene este vino que no tiene ningún otro? Pues mira, este vino tiene primero una mezcla de distintas variedades, pero donde domina una que se llama Treixadura, que es la reina del Ribeiro. Y además tiene historia y tiene una experiencia acumulada durante miles de años, que son toda esa sabiduría que se ha ido transmitiendo en Ribeiro de generación en generación. ¿Y cuál es la historia de este vino? Cuéntame. Pues mira, la historia de este vino empieza, según algunos documentos, empieza, como no, un poquito antes de la llegada de los romanos. Se asienta, con, como digo yo, los romanos, como en casi todos los territorios vitivinícolas en España y en otras zonas de Europa, nos impusieron el águila, pero también nos trajeron los sarmientos. Algo bueno, ¿no? Pues sí, bueno, los romanos hicieron bastante ya lo creo, más buenas de lo que pensamos. Sí. Pero realmente quienes fueron decisivos y en Ribeiro fueron las grandes órdenes de los monasterios. Primero los benedictinos y después, como ocurrió en otras zonas, fueron sustituidos por el cister. El monasterio de San Clodio es un núcleo fundamental en Ribeiro de reintroducción después de unos siglos de los suevos, donde estaba todo oscurecido. Resurgió todo en el siglo, aproximadamente en el siglo IX, con, ya te digo, los benedictinos y el cister, y reintrodujeron la viticultura en Ribeiro. Se puede decir que en ese momento lo que hoy es Ribeiro empezó en ese momento. Bueno, esto es la historia del Ribeiro. ¿Y cuál es la tuya para llegar hasta aquí? Pues la mía es la historia de un veterinario que pasó de cuidar, de velar por el bienestar de los animales, a sentir pasión entre estas piedras. Qué diferente, qué igual y qué diferente a la vez, ¿no? Sí, efectivamente, porque bueno, al final cambias los escenarios. Pero yo siempre he dicho que lo importante es lo que tú sientas, la implicación que tú tengas en algo. Uh-huh. Y eso te da un plus, te da eso que llamamos los intangibles, ¿no? Como te decía, yo vengo del mundo de la veterinaria, he pasado por un montón de subsectores dentro de lo que es el sector primario, uh-huh,
Y tengo que decir que el vino es el que mejor, sí, es cierto, es el que mejor define los territorios. Pues por las cuestiones climáticas, de suelo, pero sí que es el que más eres capaz de identificar una tierra, identificar un territorio a través de probar el producto. Y que tanto alegra la vida también. Oye, tu vida muy conectada siempre con la naturaleza, por lo que me cuentas, ¿no? Sí, siempre, siempre. A pesar de que por mi vida diaria soy urbanita, donde he nacido, donde he vivido, pero laboralmente llevo siempre ligado al mundo rural de Galicia, que es apasionante. Ya lo creo que sí. Oye, pues, si te parece, vamos a brindar por Galicia y por el Ribeiro, que se lo merece, ¿verdad? Yo creo que estamos tardando. Yo creo que sí, antes de que se ponga en mala temperatura. Desde Rivadavia. Qué bonito el olor a eucalipto. Maravilloso. Pues nada, me voy para Monforte de Lemos. Sin prisa, pero con alma y sin perder el tiempo tampoco, que hay mucho que ver. Capital de la Ribeira Sacra. Anda que no es bonito, ¿eh? La zona, así que... Pues allá me voy, que hay mucho legado también judío. Y me apetece conocerlo. Esa Monforte de Lemos es la puerta de entrada de Galicia por Castilla. Así que, pues bueno, que se alarga un poquito la ruta, pero... ¿Y por qué no? Con lo bonito que es Galicia, por favor. Felipe, menos mal que he dejado la bici aparcada ahí abajo, porque menuda subidita la que tenéis hasta aquí, hasta este sitio tan bonito, pero vaya tela con Monforte, Montefuerte, claro, por eso se llama así, ¿no? Efectivamente, estamos en el embrión de Monforte de Lemos, en el monte fortificado, que es un montículo que, desde el cual se divisa todo el Valle de Lemos y donde se construyó aquel primitivo monasterio, del que hay noticias desde la Edad Media, y al lado construyeron, cuando se crea la Puebla de Monforte en el año 1104, pues la Puebla de Monforte, el primitivo concello de Monforte. Una zona abrupta, dificultosa para la vida, tiene su parte de encanto, porque si bien iniciamos la zona de ámbito judío, si recuerdas, en una zona llana del pueblo, en lo que se llama hoy Plaza de España, a partir de ahí fue todo subida, subida, subida. Todo remontar. Y tiene un encanto porque hay unas calles intramuros y extramuros, la Zapatería, la Rúa Bella, la Falagueira, que forman parte de esa memoria histórica judía. Por la documentación sabemos que vivieron judíos en la Edad Media ahí, pero es una zona que fue quedando paulatinamente deshabitada a partir del siglo XVI, precisamente por la dificultad de la orografía. Y la gente y de buscaba. Los suelos. Y de parece los suelos. La París-Roubaix, eso, ¿eh? Sí. Con el empedrado. El empedrado. El empedrado, la gente lo agradecía muchísimo en aquellos siglos. Era de agradecer para la gente. Imagínate que si no hubiera ese canto rodado que se conserva en algunas calles medievales, cuando llovía era todo fandagoso, todo barro. Entonces, cuando ves una calle con canto rodado, significaba que había casas y que había vecinos que eran pudientes para que se movilizaran los carros y demás. La zona de ámbito judío, por otra parte, pues conserva pocos restos físicos de aquella memoria judía, pero sí mucha documentación que nos ayuda a saber cómo era la vida de aquellos judíos medievales en la Edad Media hasta el momento de la expulsión. Por eso le llamamos zona de ámbito judío. Uh-huh. Y ese ha sido tu trabajo y tu labor, la de rescatar toda esa cultura sefardí que teníais aquí en Monforte, ¿no? ¿Cuánto tiempo llevas con esto? Pues llevo muchos años trabajando exclusivamente en este tema de investigación. Pues empecé en el año 99 y se puede decir que estuve 3 años. Pero a lo largo de estos años siguientes, haciendo otros trabajos de investigación, siempre aprovecho la documentación que estudio, los archivos que estudio, para así
De paso, aparece algo sobre esta comunidad judía y conversa tenerla siempre abierta, porque una de las cosas bonitas de la historia es que nunca está todo dicho. Cierto. Entonces, falta por saber dónde estaba el cementerio judío, falta por saber pues dónde tendrían realmente ellos la carnicería y demás, falta por saber realmente a ciencia cierta si realmente esa sinagoga que dice la tradición popular y algunos historiadores es donde realmente se dice. Entonces, falta mucho por hacer. Un historiador siempre tiene otra cosa que encontrar, ¿no? Otro descubrimiento que hacer. Pues sí, porque a veces un documento, el valor que le das a las cosas, ya sabes que cada uno le da su valor, ¿no? Puede para ti tener un valor X una cosa y para otra persona no tener ninguno. Entonces, encontrar un documento que te refleje pues dónde vivía ese judío en la Edad Media o dónde podía estar la sinagoga, pues a mí es como un auténtico tesoro. Tú te sientes como que has descubierto algo increíble, ¿verdad? Claro, pues esa es la perseverancia. Aunque te tires una semana quemándote las cejas y la vista en documentos que al final no encuentras nada limpio, de repente te encuentras un tesoro. Es el séptimo día que de repente te da ese documento y, claro, y bueno, ahí está. Oye, pues aquí te dejo, Felipe. Muy bien. Buscando más tesoros en Monforte de Lemos, yo me voy a por mi bici y a volver a pedalear. Muchas gracias. A vosotros. Ha sido un placer. A vosotros. Hasta luego. Hasta luego. La de historias increíbles y lugares maravillosos que me está abriendo esta llave de los judíos sefardíes aquí en España. Galicia, calidad, de qué tierra tan maravillosa y qué bien me ha tratado Tui, Rivadavia, Monforte de Lemos. Y nada, que me siento fuera de mi hábitat, pero las calas me las he dejado, ¿eh? Así que enseguida cojo la bici, que la he dejado en tierra, y nos vamos a seguir descubriendo historias maravillosas que Extremadura me está esperando. Espero que os vengáis conmigo.